que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Vasco, seremos número 12, Sergio Protti, en la defensa, el número 4, José Di Leo, Balbis, Edgardo Bauza y Julio Pedernera. El medio campo para el número 10, Omar Palma, Marcelo Toscanelli y Hugo Gatoni. Completan en el frente de ataque el número 15, Pedro Argota, Fernando Lanzidey y el número 7, Claudio Scalise. Aquí está el volado y mientras tanto vamos a ver la alineación del Vasco da Gama con Acácio en la puerta, Paulo Roberto, Donato, Morôni y Pedrinho completan la saga, pues Henrique, Geovani, finísimo jugador, y Vivinho están en la media cancha, Luis Carlos, Roberto Dinamite con el 10 y Tita allá en la delantera, aunque Tita pues jugará retrasado, es un hombre que completa la plataforma de lanzamiento de las ofensivas de Vasco da Gama. Y hay mucha animación en las tribunas porque, claro, las porras brasileña y también la argentina hacen mucho ruido, mucho escándalo, y como tienen pocas oportunidades de ver a sus equipos, viviendo, claro, está en la ciudad de Los Ángeles, que es donde se escenifica este encuentro, pues entonces están felices. Ahí está Tita con la pelota en las manos, colocándola en el manchón central, y aquí los dejo con la narración de don Andrés Cantor para estos primeros 45 minutos. Va a arrancar esta gran final de la Copa de Oro, este hexagonal torneo amistoso que se jugó en la ciudad de Los Ángeles y que hoy culmina por toda la cadena Univisión. El árbitro es el mexicano Garza Ochoa y ya estamos listos para empezar esta gran final de la Copa de Oro 1986 entre el Vasco da Gama de Brasil y el Rosario Central de Argentina. Movió Tita para Dinamita, atrás para Pedrinho y Argota, que ya empieza a correr ese número 15 de Rosario Central, puntero derecho. Y estos son los primeros instantes de la gran final de la Copa de Oro entre el Vasco da Gama de Brasil y Rosario Central de Argentina. Fíjense ustedes, clara la falta sobre el centro delantero argentino. Y allí está la figura estelar de este conjunto Rosario Central, Omar Arnaldo Palma, número 10 del conjunto argentino. Peligro para la saga del Vasco da Gama. Arnaldo Palma, cabezazo de Lanzidey cerca, sin fuerza, era Edgardo Bauza que se sumaba al ataque. Mira que Brasil, pues tradicionalmente no ha gozado de buenos arqueros, yo no recuerdo uno realmente bueno desde Gilmar. Qué peligro, Scalise, Acácio. Decíamos, la gran intervención de Acácio, el desborde de Claudio Scalise, y salvó la mano milagrosa del portero Acácio. Fíjense ustedes, ahí le pega de derecha y Acácio, que estaba parado como para cubrir el segundo palo, reacciona a tiempo. Y este es el primer tiro de esquina favorable a Rosario Central. Estamos 0-0 en la gran final de la Copa de Oro. Y hay tiro libre para el Vasco da Gama. Pedrinho en el centro, cabecea Balbis, rechaza, Henrique le va a pegar, construye Scalise, Pedrinho de media distancia, fuerte, cerca, y ya empiezan a tirar de media distancia estos brasileros que le pegan de todas partes y le pegan muy bien. Está Pedrinho, marcador lateral izquierdo del quíntuple campeón de la Copa Guanabara de Río de Janeiro, el Vasco da Gama, y esta es una jugada de peligro, porque de aquí le puede pegar muy bien Omar Palma. Llegó ahí a endurecer la pierna Donato y sembró a Gatoni. Es una posición muy peligrosa. Ahí le puede pegar con la derecha con mucha comodidad Omar Palma, y pues es un hombre que le ha hecho goles, o le puede hacer goles al mejor arquero del mundo desde esa distancia. Le pega muy bien a la pelota, y ahí vemos a la parcialidad de Rosario Central, la hinchada, que anticipa el gol de Omar Palma mientras Acácio acomoda su barrera. Y atención que hay peligro, le va a pegar Omar Palma directo al arco. El árbitro le indica a la barrera que se acomode unos pasos más atrás. Está Edgardo Bauza filtrado en la barrera del conjunto brasileño. Ahora sí, está todo listo para este tiro libre. Y hay peligro. Lo pegó Palma. Despacito, sin mayores riesgos para Acácio. Le quiso pegar con comba hacia abajo para que pique antes de que llegue al arco. Pero no le pega con mucha fuerza. Y ahí está, cubriendo el palo perfectamente el arquero Acácio. Pues no sé qué tan saludable para el fútbol internacional el hecho de que haya tocado en la primera ronda de la Copa de Europa Napoli contra Real Madrid. Y claro, pues el enfrentamiento natural de los dos hispanos, de los dos latinos que están en esos dos equipos, Maradona por el Napoli, Hugo Sánchez por el Real Madrid, y encima el partido será puerta cerrada. Claro, el primer partido en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid, que fue cabeza de serie en el sorteo de la UEFA, va a ser a puerta cerrada porque la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociado, ha suspendido. Cancha. Y ya que lo hacen, pues se pone más dura aún la marcación. Y van a tener que tirar así, de media distancia, con un poco más de puntería, obviamente, como lo hace Tita, para llegar hasta el arco de Sergio Protti, que hasta ahora no ha tenido mayores inconvenientes. Este es el segundo disparo de media distancia. Y por ahora es la única manera que el Vasco da Gama ha podido penetrar la defensa del campeón de la Argentina, Rosario Central, que ahora una vez más se mandaba al ataque. Pero el cabezazo de Scalise queda en los pies del defensor Morôni, acá con Henrique, número 14, en el medio de la cancha, buscándolo a Vivinho. Está Tita sobre la derecha. Y ahí hay peligro. Está Sergio Protti. Vivinho, gol. Gol del Vasco da Gama. Gol del Vasco da Gama. Una serie de rebotes. Queda la pelota servida. Fíjense ustedes, aquí está la repetición. Sale el arquero Protti. Rebota el disparo de Tita y ahí está. Fácil, le quedó servida en bandeja a este jugador brasilero, Vivinho, que pone el 1-0 para el Vasco da Gama en la gran final de la Copa de Oro 1987. Vivinho pone el 1-0 para el Vasco da Gama, y fíjense ustedes, en la tercera llegada del conjunto brasilero, llegan al gol mediante ese disparo, servido en bandeja tras el rebote de Protti, de Vivinho, el número 16. Del defensor argentino que se sumaba al ataque. Estamos 1-0 en favor del Vasco da Gama en la gran final de la Copa de Oro. No va a llegar Pedro Argota. Sí, llegó. Atrás para Di Leo. La pelota en el pecho de Henrique. Henrique buscando a Luis Carlos para Dinamita. Atención al contragolpe de los brasileros, Está Tita ahora volcado sobre la izquierda. Es una falta. El árbitro no sanciona, estaba muy cerca de la jugada. Dice que sigan. Estaba dentro del área. Entonces, como que no le pareció suficiente para marcar un penal. Tita ayudó tirando el clavado, pero la falta existió. Que ahora está sobre la izquierda, hace un rato lo veíamos sobre la derecha. Cuidado los contragolpes de este equipo brasilero, porque juegan muy bien y no perdonan, como vimos en la tercera llegada de Vasco da Gama. Aquí Tita, de media distancia, atención Protti. Recupera la pelota y fíjense cómo le pegan. Qué bien le pega este número 8, Tita, a la pelota. ¿Y desde dónde? Desde muy lejos. Ahora presiona un poco más el conjunto brasilero. La salida de Rosario Central es mediante Omar Palma. Lo marca Pedrinho, no puede. Busca a Pedernera que se suma al ataque. Está Lanzidey. Por la derecha viene Argota. Atención Lanzidey. Llega primero Morôni. Le pegó Argota. Qué mal le pegó. Venía solito para pegarle de derecha adentro. Y fíjense ustedes qué mal define este juvenil Pedro Argota. El pase de Pedernera. Ahí lo vemos, el despeje de Morôni. Y llega Argota. Le pega de derecha, pero mal. La quiso colocar demasiado Pedro Argota. Le pegó no con el empeine, sino con la parte interna del pie. Tratando de colocarla demasiado. Quiso hacer el pase a la red y le salió afuera. Ahí le podía pegar. Y fíjense ustedes cómo se agarraba la cabeza Edgardo Bauza. Porque si le pegaba de izquierda, de primera, entraba. Y si le pegaba de derecha también. Sigue después el fútbol y luego Univisión en el deporte. Así que tenemos de todo. Es una tarde de campeones aquí en la cadena Univisión. Estamos viendo a Rosario Central, campeón de la Argentina, Vasco da Gama, campeón de Río de Janeiro, jugando la final de la Copa de Oro. Vasco le gana 1-0 al equipo argentino. Y aquí Edgardo Bauza rechaza. La pelota queda en los pies de Pedrinho. Va a ser el centro buscando a Vivinho. No llegaba, muy largo. Rechaza Balbis. Atención, le pega a Donato. De cerca pasó esa pelota. Y Sergio Protti, el arquero, solo la siguió con la vista. Y casi se le mete, fíjense cómo le pega. Este es Geovani, el número 9, que le pegó muy bien a la pelota. Hay un tiro libre. Sí. En la primera instancia parecía que no, que era Vivinho el que perdía la pelota y que iba en busca de Toscanelli. Pero sí existió la falta y hay peligro. Siempre hay peligro cuando hay tiros libres en las inmediaciones del área rival, especialmente cuando le pegan los brasileños. Barrera de 4 hombres. A ver quién le va a pegar. Dinamita para pegarle desde allí, no, es Tita que le va a pegar ahora. Un poco más cerca fue Geovani, atención, qué bien le pega, ¿no? Protti bien ubicado. Son muy difíciles de controlar porque pican antes, entonces el rebote siempre es incierto. Y le pegó con la comba, con el chample, la pelota bajó. Finalmente fue Tita el que le pegó. Nuevamente. Argota perdió 2 en menos de 10 segundos ahí. Se equivoca constantemente. Lo decíamos hace unos instantes, que la pelota debería caer en los pies de Omar Palma, no de Di Leo, y tampoco de este joven Argota, que como vimos está muy impreciso hoy en los pases. En este partido trascendental, la gran final de la Copa de Oro. Y atención, Bauza pierde la pelota con Tita. Se manda Vivinho al ataque para Tita. Le va a pegar, le pegó de derecha. Cerca. Y quedó mal parado Tita, porque si no, iba adentro con seguridad, ¿eh? Se adelantó mucho la pelota y Tita ya tuvo que estirar demasiado la pierna para pegarle. Esperaba. Le botó mal, yo creo que le botó mal. Se le extendió la pelota en el bote. Se hacen repetidas las subidas de Rosario Central. Omar Palma no entra en contacto con la pelota. Deberían jugar un poquito más sobre la izquierda, buscando la proyección de Pedernera, que en mi opinión se manda mejor al ataque que el joven Di Leo. Sin embargo, todas las pelotas son sobre la derecha. Aquí estamos en el medio. ¿Quién le va a pegar este tiro libre? Fíjense ustedes, se perfilan para pegarle al arco de 40 metros. Y le pegan bien, además. Y cuando uno menos espera va a ser el centro, como ahora, seguramente. No, fíjense la carrera que toma para pegarle al arco. No, pero vino el centro para Dinamita. Roberto Dinamita. Y el frentazo que sale junto al poste izquierdo, desviado. El gran veterano Roberto Dinamita. Cerca. Protti estaba parado. No tenía nada que hacer. Aquí recupera Henrique. Y recupera la pelota el equipo de Vasco da Gama, que ahora juega atrás, hacia el arquero Acácio. Ya estamos en los últimos segundos de este primer tiempo. Vasco da Gama de Brasil le está ganando 1-0 a Rosario Central de Argentina. Bauza El árbitro Garza Y Ochoa de México indica que es el final de esta primera etapa. Bueno, pues el marcador está Vasco da Gama 1 gol, Rosario Central 0 al término de los 45 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con los comentarios del medio tiempo. 1-0 Vasco da Gama al frente. Y vamos a ver qué novedades saca Rosario Central en su planteamiento para tratar de regresar a este partido. No hay cambios en el equipo argentino tampoco por parte del Vasco da Gama. Y está Palma bajando la pelota con su natural elegancia y lo sacan de la jugada con... Que también está lesionado y no pudo jugar ninguno de los encuentros. Aquí vamos a ver la intervención de Osvaldo Escudero en este segundo tiempo. Pase hermoso de Tita para Luisinho. Roberto Dinamite en el área, el disparo, bien la salida tapando el ángulo, contrarremate de Tita. Y aquí el mérito fue para Protti, aunque la jugada no termina. Tita, el centro pasado al remate de Vivinho, la pelota salió por la línea de meta. Qué peligro se está viendo en la portería que defiende Rosario Central. Están batallando mucho allá con el cuadro bajo los rosarinos. Claro, Vasco da Gama hoy con una ausencia importante que es Mauriciño. Ya se acuerda usted que en el último partido Mauriciño tuvo la infeliz ocasión de darle una bofetada a un árbitro y eso le va a costar un año de suspensión por FIFA. Seguramente le va a costar, no sé si un año, pero le va a costar muchos partidos porque no se lo puede tocar al árbitro, y menos darle una bofetada como le dio Mauriciño, que queda suspendido. Atención a este tiro libre. Ahora sí decidieron hacer el pase. Henrique tira el centro, fuera de lugar, está marcando el juez de línea. Roberto Dinamita hacía el remate cuando vio por el rabillo del ojo la bandera roja y ya lo hizo sin fuerza. Entre tres, Palma, y se los llevó al cuarto, pero equivocó el pase. Geovani, bonita jugada de Geovani, lo jalan y sigue Geovani. Busca compañero, el pase para Vivinho, en el área Vivinho, se quita uno, el remate, palo. Disparo de izquierda de Vivinho que da en el travesaño. Aquí viene Dinamita a recoger el centro de don Roberto. Y Rosario Central vuelve a respirar. Jorge Balbis con la pelota, a quietarla sobre Protti. Qué habilidad la de Geovani, se quitó a tres jugadores de Rosario Central, abrió para Vivinho, le pegó. Casi pone el 2-0, el autor del único gol del partido. Y Rosario Central está muy confundido, fíjense ustedes. Ahí, en el travesaño, la quiso colocar en el ángulo. Con lujos y todos, y Vasco da Gama ahora es el que está jugando mejor y está más cerca del segundo gol de este partido. Bueno, vamos a ver qué puede hacer Rosario. Aquí está Palma, tocando la pelota en profundidad, peligro, Escudero, gol, nada, la pelota parecía haber entrado, gol, gol, dice el juez de línea, sí entró, entró la pelota, dice el juez de línea, y esto se empató cuando menos lo esperaba Vasco da Gama. La segunda intervención de Osvaldo Escudero en una jugada controversial, ahora vamos a ver la repetición, una pelota que pone Palma en profundidad para Escudero. Hace el sombrero sobre la salida de Acácio. Parecía que un defensor, fíjense ustedes, ahí está Escudero. Desde este ángulo no sé si vamos a poder apreciar. Acácio toca la pelota y parece que la pelota no entra. Sin embargo, el juez de línea enseguida sale corriendo hacia el medio del campo decretando el empate 1-1 para este partido. Veamos. Desde este ángulo a mí me da la impresión de que la pelota no entra, ¿eh? 18 minutos. ¿Qué te parece, Jorge? Es difícil decir desde ese ángulo porque no, como no tenemos la visión lateral y el juez de línea sí la tenía. Ahora, no cuestiono tanto el gol, sino la posición de Escudero, que en lo particular me parecía fuera de lugar. Podía ser una entrada, un pase en profundidad, Osvaldo Escudero estaba adelantado. Sin embargo, el juez de línea que estaba siguiendo la jugada sigue, corre hasta el final de la cancha y obviamente estaba muy bien parado porque desde todos los ángulos que tuvimos nosotros, detrás del arco y desde la otra cámara en el arco opuesto, parecía que la pelota no entraba, quedaban los pies, la rechazaba el jugador brasileño. Ahora, hay dos cosas que me hacen pensar que sí entró. Uno, no hubo dudas del juez de línea, de inmediato se lanzó hacia el centro del campo. Y otra, no hubo protestas de Vasco da Gama. Los jugadores de Vasco da Gama tal vez un poco confundidos, porque Garza y Ochoa agarra la pelota con la mano y vuelve hacia el área de Vasco da Gama, pero solo para ver la condición de Osvaldo Escudero, que había quedado tendido en el piso. Entonces no reclaman los jugadores, pensando que el gol estaba anulado. Tiro de esquina, aquí está Geovani, el tiro de Geovani, ¡gol! ¡Geovani! ¡Qué balazo de Geovani desde fuera del área! Poniendo de nuevo en ventaja Vasco da Gama. Bombazo de Geovani. Duró poco la controversia, qué manera de pegarle a la pelota de Geovani, un zurdazo imparable al ángulo derecho del arquero Protti. Fíjense ustedes, la jugada nace en un córner, hay un despeje deficiente de Palma y Geovani, ante la marca de Galoni, le pega como los dioses. Ahí la pone en el ángulo derecho de Protti, que no llegaba. Qué bien le pega, zurdazo imparable, golazo. Pone al Vasco da Gama 2, Rosario Central 1 en esta final, y el festejo de los jugadores brasileros cuando parecía que teníamos un partido, un nuevo partido tras el 1-1. Geovani pone otra vez las cosas en favor del Vasco da Gama. Qué bonito gol de Geovani. Sin embargo, hablando de los goles de este torneo Copa de Oro, me quedo con el de Bruno Conti. Este fue muy bonito, pero el de Bruno Conti fue espléndido. Bueno, vamos a ver el partido, ya se puso sabroso. Y vamos a ver cómo le va contra Juan Martín Poggi, que es su retador de la Argentina. Este Jorge Balbis, que a veces parece que tiene solo un perfil. Fíjense, siempre planta el pie izquierdo y los pases siempre van hacia la punta izquierda. A veces muy cantados los pases de este Jorge Balbis, que siempre sale jugando y nunca despeja la pelota, a veces creando mucho peligro para la defensa de Rosario Central. ¡Atención! Trivisono ahí mandó un zurdazo que tuvo que desviar a tiro de esquina a Acácio. Y ahora vienen todos los jugadores de Rosario Central en busca del empate. Vienen todos los jugadores de Vasco da Gama a defender. Qué cerca pasó ese tiro de Trivisono. Sí, la deja pasar a Acácio y entra. Muy buena labor del arquero brasilero. Viene Palma, bien cambiado, centro, cerrado, muy cerrado. ¿Cómo pasó esa pelota? No sé cómo, la falló, me parece que era... Y aquí está Omar Palma. El fútbol es así, porque Candela hizo un espectacular golazo frente al Dundee United, una de esas pelotas que se agarran una en un millón, y aquí la más fácil la desperdició y ponía el partido 2-2 en esta gran final de la Copa de Oro. Este es el arrancón de Vivinho, tiene que retrasar buscando el apoyo de Carlos Roberto. Ahí Dinamita le quiere devolver, desvía providencialmente Trivisono a tiro de esquina, porque esa pelota tenía etiqueta de gol. Con pie salvador de Trivisono, fíjense ustedes. Ahí está, desvía la pelota porque estaba adelantado Protti. De lujo la jugada. Se fue de Luis Carlos sobre Dinamita y Roberto no pudo rematar con comodidad. Tiro de esquina a favor de Vasco da Gama, y eso quiere decir que se tardan bastante en cobrarlo. Aquí está Paulo Roberto con toda parsimonia colocando la pelota. Ya rebasamos el minuto 45 en el tiempo corrido. Centro. Le salió. Saque de meta, y ahora, claro, para Rosario Central todo es prisa. Vamos a hacer un gol olímpico. Fíjense, le pega de derecha, la pelota ya se había ido. Aquí el árbitro va a llamar a un jugador brasilero, le va a sacar la tarjeta amarilla. Seguramente lo ha estado molestando mucho con el tiempo. Pedrinho. Sí, señor, el único reloj que cuenta es el mío. Y vemos como los suplentes y el cuerpo técnico del Vasco da Gama ya está de pie en el banco de suplentes, listos para invadir la cancha, para festejar esta Copa de Oro que ustedes ven en pantalla, un trofeo valuado en $65.000. Y se lo llevan para las arcas, a las vitrinas del Vasco da Gama, allá en Río de Janeiro, Brasil. Atención, una última oportunidad para Rosario Central. Se producirá en el tiro de esquina. Dinamita pidiéndole clemencia al árbitro. Señor, el tiempo ya se acabó desde hace mucho. Pues el del reloj del estadio, pero el mío todavía no. Tiro de esquina, cerrado de nuevo y otra vez se pasó a Acácio y de nuevo se salvó. El árbitro, sin embargo, cobró una falta, carga sobre el arquero, veamos, el centro de Palma. No hubo falta sobre el arquero. No. Y otra vez más desperdician una buena oportunidad los jugadores de Rosario Central para empatar este partido, y esta es la Copa de Oro que va a quedar en manos del Vasco da Gama de Brasil. Aquí tenemos la repetición, el tiro de esquina de Omar Palma, salta Edgardo Bauza, que es el que va a hacer contacto con el arquero Acácio. Vaya a saber qué es lo que logró la vida. No entiendo. Claro, y ahora fíjense ustedes las tácticas inteligentes, ¿no? Del cuerpo técnico del equipo Vasco da Gama. Dejaron el bidón de agua dentro de la cancha. Vino Osvaldo Escudero, lo pateó. Ahora el médico se queda dentro de la cancha para ver si el arquero está bien. Obviamente ya está repuesto. Y están por terminar este... Ahí está, final. Y Vasco da Gama es el campeón de la Copa de Oro 1987. 2-1. Y aquí el intercambio tradicional de camisetas entre los jugadores de Vasco da Gama y Rosario Central. La primera Copa de Oro se va al Brasil, a las arcas de Vasco da Gama, donde descansará durante 2 años. Aunque el próximo creo que les van a dar un trofeo nuevo, ¿verdad? El próximo, ese ya se queda, para que si el presidente Vasco da Gama, si la quiere derretir, pues que la derrita. Oro macizo, con un muy buen fútbol. Lo ganó este equipo de Vasco da Gama, que se consagra campeón de esta Copa de Oro 1987 en su primera edición, derrotando 2-1 al equipo Rosario Central de la Argentina. Y aquí está la ceremonia que se va a hacer de inmediato. Ahí en el centro de la cancha, la entrega de la Copa de Oro a los directivos de Vasco da Gama por haber triunfado en esta gran final del torneo ante Rosario Central por 2-1. Ahí está Tita en los abrazos. Ya los jugadores, algunos sin camiseta, otros ya con la del equipo rival puesta. Dos dignos representantes del fútbol sudamericano se encontraron en esta final de la Copa de Oro 1987, cuando están por entregar la Copa de Oro macizo al campeón Vasco da Gama de Brasil. Y en esta ceremonia le hacen entrega a Roberto Dinamita, el campeón de Vasco da Gama, el trofeo que los acredita como campeones de la Copa de Oro 1987, en un triunfo merecido de Vasco da Gama por 2-1 sobre Rosario Central. Tuvo sus oportunidades Rosario Central, se desquició el equipo en el planteamiento.